Pese a los graves daños provocados por las fuerzas rusas, la capital de Ucrania se niega a someterse al invasor. Las tropas enemigas intentan estrechar el cerco en torno a Kiev, pero sin lograr aislar a la ciudad del resto del país. El panorama en distintas ciudades ucranianas es el mismo, desolador y silencioso. No en vano, la estación central de Kiev se convirtió este viernes en un auténtico hormiguero de ucranianos en busca de un billete de tren para refugiarse en el oeste del país o directamente abandonarlo con destino a Polonia. En tanto, el ejército ucraniano intenta frenar el avance de los tanques enemigos en la localidad de Ivankiv, a unos 80 kilómetros de Kiev, para lo que volaron un puente. En caso de romper esas líneas ucranianas, los tanques rusos tendrían el camino expedito hasta llegar a los márgenes del río Dnieper, que baña la capital. Kiev se encuentra en estado de máxima alerta. Apenas hay gente o coches en las calles. Tiendas, restaurantes y bancos han bajado las persianas. La céntrica Plaza de la Independencia Maidán amaneció completamente desierta. Las sirenas suenan varias veces al día. Entonces, la gente busca cobijo en refugios antiaéreos o en el metro, construido en tiempos soviéticos, en previsión de una guerra nuclear con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los accesos a los principales edificios oficiales han sido bloqueados y son vigilados por las fuerzas especiales. Es el caso de la Rada Suprema o Parlamento. Los militares impiden tomar imágenes de dichos inmuebles y las fuerzas de autodefensa buscan ávidamente grupos subversivos o soldados con falsas insignias ucranianas. Incluso los reporteros son objeto de cacheos.